Es momento de engalanar esta casa de Vamos Arriba, esta mañana maravillosa que tocó en la ciudad de Montevideo con este gran actor que cruzó el charco para brindarnos este placer de recibirlo aquí en nuestra casa. Estoy hablando del gran Luciano Cáceres. Buenas. Bienvenido, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludamos, sí. Pero queda bonito. Buenas, buenas. Un menú para mí. Marcelo, sí, te presentamos. Sí, ¿viste? El mejor. ¿Cómo liga vos? ¿Cómo ¿viste? Liga? No, no es. Todo pasa por Borneo, ¿viste? Era perfecto. Algo tenía que tener que yo no podía compartir con él. Muy perfecto. Porque hoy estamos siendo vegetariano. ¿Te gusta esa comida? Yo soy vegetariano. ¿Es vegetariano? Ah, vos sos vegetariano. Sí. La producción lo sabía. La producción lo sabía y por eso. ¿Hiciste hace poco? Hace 4 años. Ah, hace 4 años. ¿Eras muy carnívoro? Muy. Me puede tocar a mí, Te puede tocar. Toma asiento en la cabecera, Luciano, y vamos a charlar más cómodos entonces. Muy bien. Así que 4 años de vegetariano. Sí. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Y un poco de conciencia, saber ahí que la industria cárnica hace bastante daño y es mi pequeño aporte, digamos. De alguna manera lo veo por ahí. O sea que es más por conciencia que por nutrición, digamos. Sí, claro. No, y después tiene un montón de beneficios. Sin dudas. Duermo mucho mejor. Y está bueno, qué sé yo, me gusta. Hay mucha variedad también. Así que ¿No te costó? Para nada. Pero no viniste a hablar de esto. Vine a hablar de desnudos que finalmente... Tenemos tiempo para eso. Finalmente las cosas que no le gustan... Pará, ¿y si yo me formo vegetariano, transformo con ese físico o tengo que...? Sí, vos estás muy bien. No, ¿qué te sentís, que estás mal? Yo me siento raro. No, que estoy mal, me siento un poco como incómodo bueno, de ver. Si te sentís raro, ya es... No, lo saca del vegetariano para hablar de esto, lo amo. No sé qué te está pasando. No sé qué me está pasando. Tendría que ir a un psicólogo. Me siento raro. Me siento un poco raro. Bien. ¿Desnudo? Sí, desnudo. ¿De qué se trata esta Bueno, obra? Te puedo contar. Primero, felices, arrancamos con 2 a la venta y ahora... Agregamos funciones. Ah, qué bien. El sábado no solo la de las 20:30, el sábado 6 de agosto, sino que a las 22:30 hay una nueva función. Hay una nueva. Y el domingo estaba únicamente a las 20:30 y ahora se agregó 18:30 por la web de Red Ticket. Sí. Y si no, en todos los Red Ticket, sí. ¿Cómo se llaman? Por la web de Red Ticket lo haces desde tu casa cómodamente, desde tu celular. Y si no, vas a cualquier red de pagos que hay por todo el país y la podés comprar. Y vamos a estar en el metro, ese hermoso teatro. En el teatro de metro es hermoso. Que estuvo acá en nuestro cartel como 2 años, sí. Porque veníamos antes de la cuarentena. Exactamente. Yo pasaba por ahí. Y yo vine varias cartel. Veces y decía, todavía, sí, todavía estaba. Y lo concretamos, así que finalmente llegamos a Montevideo con esta obra, que bueno, básicamente es una comedia dramática de Doris Dorrié, una gran autora y directora alemana, y 3 parejas. La primera, la de Gonzalo Heredia con Meg Escápola, son los recientemente separados. La segunda, Esteban Lamote con Brenda Gandini, son los que tienen el amor más puro, más nuevo, más efusivo ahí, está todo en carne viva. Ah. Y la pareja que hago con Sabrina Rojas, son los que están hace 20 años, azarosamente tienen un muy buen pasar económico. Y están más detrás del billete y de las apariencias que del vínculo. De mantener la estructura. Exacto. Que, claro. Un encuentro de amigos, una cena y aparece un juego que tiene que ver, según un estudio sociológico, que vos no reconocerías al tacto a tu pareja con los ojos vendados por más que estés hace 20 años. Que sí, que no, que lo jugamos, que no, que apuestan, lo juegan y ahí es donde nos ponemos al desnudo físicamente. Pero lo interesante de esto es que no solo se pone al desnudo los cuerpos, sino que todo eso que se venía juntando, se tenía guardado, todo lo que estaba escupen abajo de la... Exacto. Y genera mucha identificación en el espectador. Si no viviste alguna de estas situaciones, la viste, la tenés, conocés a estos personajes y todo desde el humor, que siempre es la manera como más inteligente para reflexionar sobre los grandes temas, ¿no? Totalmente, el humor dice muchísimo, a veces más que palabras serias. ¿No hablando con de humor, con los compañeros hacer eso de conocerlos a través del desnudo? Vos decís, de probarlo. Lo podemos hacer acá con los cámaras. Pero vos estás en pareja con alguno de ellos porque tiene que ver con las parejas. Yo cuando estoy en pareja con mi esposa, que digo estas cosas porque está trabajando y no ve el programa. Ah, perfecto. Si no olvidaste, estaría fuera. Es verdad. Entiendo perfecto. Luciano, ¿has sentido con estos últimos años y estos cambios que ha tenido la sociedad que el humor ha tenido que cambiar el enfoque? Porque, bueno, recién hablabas de un humor que tiene esta obra que es muy inteligente y no debe ser nada difícil de lograr, pero también existía como este humor antes, chabacano, que hoy ya no hace reír, porque no, está entiendo. Todo más sensible, bueno, lógicamente. Por suerte han cambiado los paradigmas
y hay cosas que ya no causan tanta gracia. Igual yo creo en los géneros y también existe el género picaresco y que tiene un tipo de humor y un tipo de público que va y consume eso. Pero por ahí ya no genera la misma identificación que generaba antes. Esta obra está escrita por una gran feminista. Mirá. Doris Dorries, una gran directora, tiene películas emblemáticas como Soy linda, Nadie me quiere, películas que han abierto un universo para lo que es una directora dentro del cine como que era muy masculino y que lo sigue siendo, claro, de alguna manera. Hay pocas directoras y la mayoría son muy buenas. Cuando logran ese espacio hacen obras maravillosas. La obra, de verdad, es de mucha vanguardia en ese aspecto. O sea, no es que se cosifica a la mujer y mucho menos la situación del desnudo, porque va por un lugar más de anécdota. Nosotros no estamos haciendo un teatro de revistas que por ahí hay que mostrar el cuerpo. No, es digo, que ni la siquiera situación me refería a la obra. Lleva a que se la jueguen, porque está en juego también los vínculos. Y un juego y eso es lo divertido, que se ven en una brava y creo que también un encuentro entre amigos, chuparon, no sé qué. Hubo que también pasó como cierta, no sé, dio permiso a que esto suceda. No sé si cualquiera estamos así todos, a las 10 de la mañana nos ponemos en bolas juego, a ver si nos reconocemos. No, totalmente de acuerdo. Hablaste de lo físico, hablaste del cambio, que sos vegetariano. ¿Cuál fue el cambio más brusco que tuviste que hacer para ser un personaje? Y varios, pero una película española que hice hace como 12 años, en 2 meses engordé 20 kilos. Para una peli que hice con Mario Casas, Ángela Molina. Y bueno, fue bravo. Comer 6 veces por día, te cambia el cuerpo, los talles. Y la todo. Salud también, ¿no? Sí, igual era todo muy magro y estaba como controlado, pero después cuando ves el resultado, vale la está pena. Bueno. Está vale. Bueno, sí, sos otro, es impresionante. ¿Y el después te costó volver como a tu normalidad? A los 2 meses tuve que hacer una de un expresidiario y lo bajé como era todo magro. Con otro tipo de ejercicio, porque ahí tenía que estar como grandote, cambiando la rutina de gimnasio, digamos, se logró. Un hombre que nació arriba de las tablas, porque se dice, pero fue literal que nació arriba de las tablas. No nací, pero fui concebido. Pero fue concebido arriba fui de las concebido, tablas. Sí, mis padres, bueno, mi papá tenía un teatro, sí. Un teatro de la calle Rincón, un teatro independiente, que él dormía arriba de las tablas del escenario, o sea, sacaba los colchones de abajo ahí. Genial. Él tenía un laburo en la municipalidad, que ahí conoció a mi mamá, que trabajaba en la municipalidad, los dos casados con otras personas. Sí, sí, sí. Amor prohibido sería. ¿Cómo? Exactamente. Y se ve que mi madre no solo fue a ver las obras de mi papá que hacía ahí, sino que pasó por esos colchones, quedó embarazada de mi viejo, y ahí fue, que fui concebido literalmente en un escenario, porque cometieron el acto. El acto. No sé el acto. ¿Cómo decirlo? El acto. Pero pará, ¿vos te enteraste al tiempo? Como los 15, una 16 prima, ¿no? años. Una sí, prima, una ¿no? prima de casualidad en una fiesta me encontré. Y estás haciendo teatro, sí, y bueno, y era obvio. ¿Por qué? Y porque fuiste a concebir un escenario. ¿Cómo? Me acuerdo de ir a mi vieja y preguntarle, mamá, ¿pasó esto? Sí. ¿Y vos estuviste casada? Sí. ¿Con otro tipo? Sí. ¿Y cómo fue? Sí, todo sí. Todo ¿Y, sí. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque nunca me lo preguntaste. ¡Ay, qué genial! ¡Qué crack! Como era antes la cosa misteriosa. Sí, claro. De no contar. Es verdad que un día te echaron del teatro, pero no te echaron por mal actor, sí, sino estudiaste un montón, ¿eh? Sí, y lo quería tirar todo así. Cuando tenía 3 años, 3, 4 años, que yo iba a ver un monólogo de mi viejo, que era una obra que se llamaba El hombre y sus muñecos, yo me sabía la letra de memoria, claro, entonces me sentaba claro. ahí y le empecé a decir antes Ay, que no, mi me viejo muero. Y me sacó el acomodador. Ay, no, no, no. Pero fue el momento más maravilloso, porque ahí descubrí qué era lo que quería hacer, porque me llevaron al escenario en bambalinas, entonces yo podía ver a mi viejo transformado en el escenario y podía ver el público también. Y ese era el lugar donde quería estar. Ahí. ¿Y hasta las miradas? Nada, era hermoso. Hacia tu viejo. Yo me acuerdo como si fuera hoy. ¿Es el lugar en donde te gusta más desempeñar tu rol de actor, justamente por esta magia que decís que encontrás y en el teatro? Y hay algo en el teatro que es único, que es sin red, de mucha adrenalina. Cada función es muy distinta, por más que la hagas igual. Hay algo que con ese público que va cambiando. Para mí es algo casi religioso, te puedo decir.
porque es muy loco, como de golpe tanta gente que no se conoce un día determinado, a una hora determinada, como el 6 y 7 de agosto, va a pasar acá en el metro. En dos funciones por día. Dos funciones por día. Se ponen de acuerdo para compartir una experiencia con gente que no conoce. Sí, y dejarse llevar por algo que está sucediendo en vivo ahí, pero que es una ficción. Y que todos generamos la convención que lo que está sucediendo ahí es real. Totalmente. Es precioso. Es energético. Sí. Además, siempre digo, más allá que el actor está metido dentro de un personaje, es según el día que tuvo, es la energía que haya en escena, ¿no? Porque digo, esa persona, más allá de meterse, yo que sé, en Shakespeare o lo que sea, tuvo que pagar las cuentas, se peleó con su pareja, todo, lo que sea, todo, y esa es energía también. La sentí, cada función es diferente. Y esto, si querés tocarlo, pero hablando de energías, quiero tocar la parte de esa linda. Hablaste de tu mamá, esa persona tan importante, y en una de las últimas notas, creo que fue en la mesa de Mirtha Legrand, hablaste del desarrollo de su enfermedad y con lo que te encontraste vos, pero con ese lado espiritual que a veces uno no cree hasta que le llega. Sí, son enseñanzas que te dejan la vida. Qué sé yo, mi vieja decidió todo su último tiempo, tuvo 7 años cáncer, se operó varias veces, todos los tratamientos, pero el último año quiso hacer solo terapias alternativas y fue el mejor año de mi mamá. A nivel ánimo, peso, tenía su pelo, no vomitaba. Fue una decisión y cuando cayó en coma, obviamente me recontra enojé con esa decisión. Dije, uy, qué bajón. Claro. Pero ella hablaba ahí de una compañía que tenía, que era un ángel, que la agarraba de la mano y yo entraba y no veía nada, ¿viste? Pero bueno, le ofrecí, ya luego de 4 comas, que haga una sesión de Reiki, que era lo que ella hacía, entre otras cosas. Y ahí fue la manera de despedir a mi mamá. Y fue muy fuerte. Pero bueno, fue una enseñanza que después de 18 años, así, tuve un accidente filmando, me rompí una pierna. Y él me dijo, ¿por qué no haces Reiki? Y a mí me había quedado la cosa de despedir a mi madre con el Reiki, ¿viste? Claro, como, ya estás como muy así. Y fue impresionante porque me dejó un mensaje. Yo cuando mi madre falleció, esa Navidad que pasamos con mi papá, donde tiramos la ceniza de mi mamá en la costa argentina, la orilla del mar, una olita, pum, y me puso un rosario a mis pies. Un rosario que yo lo guardé, lo sentí como algo simbólico, pero no tanto. Uh-huh. Y esta persona, cuando hice Reiki, me dijo, tengo un mensaje para vos, ¿te lo puedo decir? Sí, claro. Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies. Wow. 18 años después. Que no la conocía ella, ni a vos. No, y no conocía la historia, y es un rosario que me acompaña. Ay. Es así, qué sé yo. Creer o reventar. Hay que creer. Creer o reventar. Sí. Por favor. Muy bien. ¿Y creías ganarle, por ejemplo, un premio a Douglas? No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Le ganaste, claro, a Douglas. Y bueno, los festivales internacionales tienen eso. Por ahí acá, igual lo loco que la noticia fue esa, ¿viste? Claro. En Buenos Aires también pasó. Cuando estaba nominado con Michael Douglas también. O sea, no quedaste tan nominado con Michael Douglas. No era la noticia que estoy nominado a un premio. Michael Douglas, perdón. Michael Douglas, Douglas. Douglas, Douglas, es lo mismo. Sí. Entendieron. Lo españolizaste. Sí, claro, totalmente. Claro. Para que la señora entienda. Exactamente. Y bueno, el premio internacional de Milán lo terminé ganando yo. Y esas cosas pasan en los festivales internacionales, que por ahí ven a todos los actores por igual, obviamente. No desconocen que Michael Douglas es un consagrado internacional y que por ahí yo no soy tan conocido como él en ese festival. Pero el jurado calificó esas películas puntuales y bueno, me terminó eligiendo y fue un premio hermoso. No fue maravilla. No estaba, ¿no? No fue, yo creo. Cobarde. Que ya sabía. Ya sabía. Ah, ya sabía que se lo ibas a ganar. Como me pasó ahora que gané el Martín Fierro. Ganaste. No fuiste vos, ¿no? Y no fui, pero porque estaba de gira con Desnudos. Ah, está. Así que, mirá, justo. Exactamente. Ahí está el premio. Así que. Luciano, y otro rol en tu vida que sé que lo haces con mucho placer porque lo mostrás, de hecho, no lo disimulas para nada, es el de padre. Sí. ¿Cómo está tu hija? Hermosa. Grande, ¿no? 12 años. Amalia, ¿no? Amelia. Amelia Manola.
Y arrancó el secundario, un secundario de artes, está haciendo danza, así que bailando todos los días. Bueno, eso, toda una artista resultó ser. Un poco siguió tus pasos también. Sí. Como arte, como artista, digo, vos sos artista como pero la mamá también, y la hermana. Por eso, difícil. Está rodeada. Está rodeada, claro. Pero muy particular y muy distinta a todos, ¿eh? Muy distinta a todos. Tiene una, no sé, es una defensora de todas las causas justas, ella es, bueno, todos hablamos de manera especial de nuestros hijos, pero ella realmente es un ser muy noble, muy solidario, muy y hablando de arte, con un talento y una visión siempre muy artística de todo. Cada cartita, cada cosa, cada detalle, cómo acomoda la mesa, ya es. ¿Pero qué se te ocurrió? Y genera algo, ¿viste? Tiene sensibilidad. Sí, mucha. Hoy es el Día del Amigo. Y la encuesta es, ¿en qué momento cubriste a un amigo? Que es la clásica, ¿no? Uno a veces, más que nada en la adolescencia, pensás que ese amigo es cuando te cubren la bandida. Muchas veces sí me han cubierto. Cubierto a mí. Sí, pero tenés alguna ahí que se pueda contar y que no pueda... Y una brava, puedo contar una brava, no voy a dar nombres. No. Pero bueno, a un amigo lo agarraron en una trampuza, lo acorralaron y no iba, y se terminó encerrando en el baño con la chica ahí porque lo iba a matar, parecía. Estaba asustado en serio. Me mata. Y tuve que ir a tocar el timbre. No voy a decir el nombre. Y eso aflojó la cosa porque llegó el amigo y dejaron de discutir. Pero si no, yo creo que lo mataba. Tenía miedo que lo mate. Arañazos. No sé qué haría, ¿no? Pero sí, muy fuerte. Sí, iba a poner candente la cosa. Un hombre que con las puertas anda bien. Más que nada para la crianza, ¿no? Digo, con Ángela Torres, la hija de la madre. Claro, de que compartí la crianza, sí. Dice, en un momento, en la adolescencia, que está la rebeldía y más que nada que el cuarto es tu propiedad. Bueno, Amelia era muy chiquita, costaba hacerla dormir porque dormía muy poco. Y de golpe tenía, obviamente, algunas discusiones de adolescente con la mamá y daba unos portazos terribles. Y ¿qué hiciste? Varios pedidos de que no dé más portazos y un día fui y le saqué la puerta directamente. Y me acuerdo, me decía, pero mi intimidad, las bolas. Le saqué buenísima, le sacaste la puerta, Tomás. Sí. Se terminó. No más portazos. Sí, pasó. Un tipo que abre puertas, ¿no? Un tipo que abre puertas. Y después, exacto, obviamente, la volvimos a colocar y creo que la tuve que sacar una vez más, pero... ¡Ay, doble, sí. Pues! Hasta que aprendieran a no dar más portazos. Y bueno, y Amelia con Ángela tienen un vínculo precioso. Amelia tiene fascinación por su hermana. Mayor, claro. Fascinación. Claro. Como, nada, es un amor muy lindo. Qué lindo me pase eso. Muy bien. Bueno, como nosotros que tenemos fascinación, sí, también por lo que hace Marcelo Borni en la cocina, vamos para ahí. Pará. ¿Y no va a jugar al Dale Pelota? Ah, bueno, no lo sé, supongo que sí. Sí, ¿cómo sí, es el Dale Pelota? Estipulado que sí. Podemos recordar, ¿no? Que la hora está el 6 y 7 de julio. No te vas todavía. Perfecto, claro, en repago consiguen las entradas. Obviamente, 6 y 7, vamos a hacerlo, 6 y 7 de agosto, 20-30 horas, estaba los dos días, pero hubo que agregar funciones. El domingo se agregó una a las 18:30, o sea, una función antes de la que ya estaba. Y el sábado a las 22:30. Y el sábado a las 22:30, me acordaba, obviamente, dos funciones también el sábado, para ver a Desnudos, esta obra que está rompiendo todo, incluso antes de presentarse. Así que podés ir a cualquier local de Red Pagos, si lo querés hacer cómodamente desde tu casa, entras a Red Tickets y ya seleccionás tu asiento para ir a verlos el fin de semana del 6 y el 7 de agosto.